Vamos ahora con lo que pasó con este tema ayer aquí en la conferencia estatal. El secretario de Salud, Marco Cantú, comentó que se incrementaron 6 casos más de coronavirus COVID-19. Tlaltizapán ya aparece en el mapa de contagios. En esta conferencia se dio a conocer que ya hay 95 casos de coronavirus en Morelos. 12 personas han fallecido. Esto es lo que dice el secretario de Salud. En nuestro estado estamos de la siguiente forma al día de hoy. Un total de casos negativos de 374, casos sospechosos 86, teniendo 3 más que el día de ayer, casos confirmados 95 casos, 6 nuevos casos a diferencia del día de ayer y lamentablemente 12 defunciones que siguen siendo las que traíamos acumuladas hasta el fin de semana.